La mayoría de alumnos tienen hasta la última pregunta respondida, ¿verdad? Si tienen alguna duda, con mucho gusto yo reviso el examen y si no concluyeron, podemos hacer el extraordinario, pero siempre y cuando el examen no esté completo, ¿verdad? Porque si está completo, tendrá la calificación que tiene. Ya que la plataforma, solo permítame terminar. La plataforma tuvo problemas ayer hasta las 7:46 minutos, ¿verdad? El examen tenía una duración de 40 minutos. Eso quiere decir que cuando la plataforma se cayó, ya había terminado el tiempo del examen. Entonces, les voy a poner aquí el correo al cual deben escribir los que tengan alguna duda sobre esto. Pero yo de todos modos reviso a la hora que terminaron, porque muchos alumnos terminaron a los 30 minutos, incluso menos, ¿verdad? Solo permítanme que están entrando alumnos y así no puedo escribir nada todavía. Vamos a ver. Ahí les puse el correo. Quienes tengan duda, yo con mucho gusto reviso su examen. Me tienen que poner, por favor, nombre completo, número de carnet y la sección, porque yo tengo varias secciones, entonces así no puedo dirigirme directamente. Si no me ponen la sección, voy a tener problemas para poder definir de qué sección son, por favor. ¿Verdad? Buenas noches, Helen. También lo pueden hacer a través de módulo, porque si ustedes se sitúan dentro del aula virtual de Moodle, en la parte superior derecha han visto dónde está el perfil, ¿verdad? Pues a la par hay un símbolo de diálogo. Ustedes le dan clic ahí y pueden escribirme correo directamente desde Moodle. Se los voy a mostrar para que sepan ustedes. Solo permítanme, vamos a entrar aquí. Les voy a mostrar ahorita. Ahí alcanzan a ver el aula virtual, ¿verdad? Sí. Bueno. Afirmativo. Entonces, sí, pues miren, solo déjenme ingresar a nuevos compañeros. Ahí está ya. Bueno, entonces, ven en la parte superior derecha está mi nombre. Ahí aparece el nombre de ustedes. Entonces, ustedes le dan clic aquí, miren, en esta parte. Donde, a la par de la campana está este símbolo de diálogo. ¿Dan clic?
y ahí me pueden escribir. ¿Verdad? Digamos, me señalan ahí. Y en la parte superior, no sé si distinguen, dice escribir mensaje. Ahí me pueden mandar el mensaje. Recuerden, por favor, nombre, carnet y sección. Y me explican ahí si tienen algún problema y yo con mucho gusto los atiendo. Esto o a través del correo electrónico que les acabo de colocar en el chat. ¿Verdad? Para que desaparezca esta imagen, solo le dan clic otra vez allí y bien, está bien. Listo. Igual, si ustedes desean, si alguno de ustedes tiene problema con su nombre, recuerda que le dije, ustedes, algunos de ustedes probablemente no le escribieron correctamente su nombre, le dan aquí en perfil. Ya listo. Aquí entra y aquí pueden cambiar su nombre, corregirlo. Nada más esos datos, por favor, los demás no los toquen. Bueno, vamos a ver, aquí me están mandando un mensaje. ¿Ven el rojito? Ahí indica que ya alguien me está mandando un mensaje, entonces vengo yo y aquí le doy. Y aquí ya tengo un mensaje. Ahí, compañero Daniel, ahí está el mensaje del compañero. ¿Ven? ¿Quiero desaparecer? Ahí está, bien, listo. Bueno, vamos a regresar entonces a la clase. Esa es la forma más sencilla de comunicación, jóvenes. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Aquí tenemos la presentación de hoy. Vamos a ver. Fíjense que a partir de hoy comenzamos la segunda parte del curso, porque con el primer examen parcial terminamos el área de la lectura académica y a partir de hoy comenzamos la segunda parte, que es la redacción generativa. En este curso, el objetivo no es enseñarles a escribir, jóvenes, porque eso sería un insulto hacia ustedes. Ustedes aprendieron a escribir desde primaria y, por supuesto, fueron perfeccionándolo a partir de básico y diversificado. Por eso yo no voy a intentar enseñarles a escribir, jamás. Lo que vamos a ver acá son técnicas modernas de redacción. ¿Qué es eso? Vean, como la mayoría de ustedes, estimados alumnos, no se dedican al 100% en sus actividades remunerativas, trabajo pagado, a la redacción, pues obviamente no tienen como un punto fundamental la redacción en su actividad diaria. Entonces, a veces durante la primaria y la secundaria se han ido acumulando algunos problemas de redacción. Por ejemplo, cómo estructurar una oración, cómo saber los problemas de ortografía que tenemos, cómo estructurar el párrafo. Porque la mayor parte de personas cree que escribir es escribir como sea. ¿Verdad? Total, es redacción. Y no es así. Ustedes ya están en el nivel
universitario. Eso significa educación superior. Y por lo tanto, su redacción tiene que estar al nivel de la educación superior. Ustedes no pueden seguir escribiendo como lo hacían en primaria y en secundaria y diversificado. Tienen que tener una técnica depurada de redacción. ¿Saben por qué? Porque ustedes se van a llamar de abogados y notarios, sobre todo como notarios. ¿Saben qué hace un notario? Escribir, escribir, escribir y escribir. Muchas personas, muchos profesionales se ganan la vida como notarios, ¿verdad? Y magnífico, excelente. Pero eso sí, deben depurar su redacción. Y eso es lo que pretende este curso. Darles a ustedes las técnicas más modernas de redacción para que ustedes se puedan desenvolver correctamente. Fíjense que, aparte de dar clases acá, yo imparto cursos de diverso tipo en otras universidades y también en instituciones. Y a mí me pagan precisamente por enseñarles a redactar a gerentes, a funcionarios y también a alumnos que están en los últimos años de graduación, porque lo que quieren es redactar su tesis y no saben por dónde empezar. Entonces, les cuento esto no para lucirme, porque pues, cada quien trabaja en lo que puede, sino para que comprendan la importancia que tiene la redacción, porque ustedes aquí no están pagando por este curso. Más adelante, si ustedes no le ponen atención a este curso, pues van a tener que pagar un curso de redacción aparte, ¿verdad? Porque es fundamental en el nivel de la educación superior que ustedes tengan una redacción depurada. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. El origen del término redacción. Pues fíjense que redactar viene del latín redactum. Ese término a su vez se deriva del término, del verbo, redigere. Los romanos utilizaban redigere para referirse a la acción de recoger materiales para la construcción o apilar leños para hacer una hoguera, ¿verdad? Pero en todo caso lo importante es el concepto de construir, poner orden. Poner en orden los materiales, que a la vez significa poner en orden las palabras en la redacción. A partir de su origen etimológico, se entiende que la redacción es el ordenamiento de las palabras. Algunas personas escriben las palabras sin pensar en su ordenamiento. Como les decía, muchas personas no le ponen atención a la redacción. Pero al nivel que están ustedes, jóvenes, estimados alumnos, la redacción es su sello distintivo, es como su huella digital. Como escriban, serán tratados en términos profesionales. La redacción debe expresar en forma clara y precisa nuestras ideas. La redacción creativa es un método, es una técnica, mediante el cual se construye un texto en orden a partir de ideas generadoras. Es una metodología recomendable para quienes no tienen la redacción como actividad principal. ¿Verdad? La redacción es solo el paso final de un proceso muy amplio que comienza con la investigación académica. Esa investigación genera ideas propias que se acumulan en su cerebro, ¿verdad? Recuérdense que aquí nosotros estamos ya en el proceso de la redacción, pero previamente ustedes tuvieron que haber hecho todo el proceso de la lectura académica. Es como un ejemplo. A ustedes, próximamente les voy a informar que deben hacer una tarea de investigación y de redacción de un ensayo que va a valer como zona para este curso. Entonces, yo les voy a dar el tema, ustedes deben investigar, deben conseguir libros, documentos, etcétera, leerlos, hacer la lectura académica, posteriormente hacer todo el proceso de esquemas, resúmenes, fichas.
Y después de eso, ¿qué viene? La redacción. Por eso dice, la redacción es solo el paso final de un proceso muy amplio que comienza con la investigación académica. El texto es solo el producto de ese proceso de planificación mental. Porque finalmente, ¿qué es lo que van a plasmar ustedes en el texto? Pues sus ideas. Van a plasmar lo que investigaron. La redacción, el texto, nada más es el vehículo por medio del cual ustedes van a dar a conocer su investigación. Por ello vamos a entrar al taller de redacción. El primer paso de la redacción generativa es la preescritura. ¿La redacción comienza cuando nos sentamos a escribir? No. Comienza con nuestras ideas. Aquí tenemos al pensador, escultura de Auguste Rodin. Él es un artista, o fue un artista francés, y la postura que tiene esta escultura, que es conocida a nivel mundial, es del pensamiento, o sea, es un hombre pensando, generando ideas. Y lo mismo sucede cuando ustedes van a generar ideas para la redacción. Por eso este método se llama redacción generativa. Redacción generativa que comienza con la generación de ideas. Aquí tenemos la estructura de cómo vamos a tratar la redacción. Primero vamos a ver la preescritura. Segundo, la escritura. Y ahí nos vamos a la revisión, a la edición. Y por último, la presentación o publicación. Normalmente las personas solo trabajan la parte de la escritura. No hacen ni la preescritura ni la revisión. ¿Por qué es importante? Porque la preescritura es la que les va a permitir a ustedes generar ideas. Ideas que van a plasmar en la escritura. Pero, ¿qué sucede si ustedes no revisan el texto? Pues pueden cometer muchas inexactitudes. Ya se imaginan ustedes un notario que escribe y no revisa el texto y después puede tener consecuencias de carácter legal. ¡Y no escribí eso! No me fijé, y discúlpeme. Pero es que fíjese que se me fue y no lo vi. ¿Sí? Pero ya cometió una ilegalidad. Lo mismo sucede cuando ustedes escriban, jóvenes. Normalmente los alumnos son muy descuidados en la cuestión de la redacción. Siempre deben seguir todo el proceso. Eso les va a garantizar éxito en su trabajo final. Entonces comenzamos con la preescritura. Antes que nada, relájese. Si usted está tenso, no podrá escribir con comodidad. Respire profundo y acomódese en su asiento. Piense que la redacción es un placer, no una tortura. Normalmente las personas que no están acostumbradas a escribir sienten que es una tortura. No saben por dónde comenzar. La imagen que asociamos con la concepción de un texto es de una persona con rostro pensativo, con la mirada perdida en el espacio. ¡Oh, Dios, ayúdame! Nel pastel, muchacho. El proceso de acopio de ideas es algo racional. Nadie les va a ayudar. Ningún ser supremo, superior les va a ayudar. Deben hacerlo con los pies en el suelo. Es algo que ustedes deben desarrollar. Fíjense que a veces cuando las personas escriben, sucede el trauma de la página en blanco. ¿Saben qué es eso? El trauma de la página en blanco es que ustedes vienen, agarran una hoja de papel y empiezan y quieren escribir, ¿por dónde empiezan? O si están en computadora, abren el programa Word y les aparece el espacio para escribir. ¿Y por dónde empiezan? ¿Dónde continúa? Entonces se rascan la cabeza, les pica la espalda, van al baño, regresan, voy a hacer una llamada por teléfono. Ah, no, ya es hora de comer, voy a comer. Ya perdieron la mañana. Y así pasan los días. Y de los días pasan semanas. Y de semanas pasan a meses. Y de meses pasan a años.
¿Saben ustedes que este es uno de los problemas que afrontan muchos estudiantes que han cerrado pensum en la Facultad de Derecho y nunca se gradúan porque no saben cómo empezar a redactar su tesis? ¿Cómo voy a empezar a redactar mi tesis si no sé escribir? ¿Ven la importancia de esto? Desde el principio hay que empezar, por eso se parece aquel dicho: árbol que nace torcido. Entonces es mejor comenzar y nacer recto, ¿verdad? Por eso empezamos con la preescritura. ¿Qué es la preescritura? Es cuando vamos a generar nuestras ideas que posteriormente vamos a plasmar en el papel o en la computadora. Eso es la preescritura. Veamos cómo Picasso construyó las ideas para una obra monumental. No solo ustedes lo hacen, lo van a hacer también muchas personas. Picasso, un célebre pintor español, no empezaba a pintar directamente la tela, obra, sino que primero esbozaba todas sus ideas. ¿Y cómo las esbozaba? A través de estudios, a través de maquetas. Veamos. Vean, jóvenes, a ver, ¿qué se le imagina que hay ahí? ¿Qué creen que hay ahí, jóvenes? ¿Qué es eso que ven? Personas jugando básquet. Una persona que Vaya. está con Ajá. una persona con Una una persona copa. acostada pensando. Bueno, ya ven, eso es lo que ustedes se imaginan, pero él tenía otra idea. Lo importante, recuérdense que cuando uno hace la preescritura es una cuestión muy íntima, muy personal, ¿verdad? Ahorita estamos viendo esto porque cada imagen de esta vale miles de dólares. Ahora, ¿ven? Porque la parte superior tiene la firma de Picasso y el año 1937. Vean, esto lo pudo haber hecho cualquier niño de 5 años, pero eso era de Picasso. Aquí él estaba buscando ideas, así como ustedes cuando van a escribir antes. Vean, aquí ya está más definida la escena. Aquí ya es un estudio, una imagen. ¿Ven? Aquí ya está más esbozado el trabajo hasta llegar al final. Vean esta obra. Esta se llama Guernica. Es la representación de la angustia, del dolor, de la tristeza, de la muerte. ¿Por qué? Picasso elaboró 42 estudios para la preparación del Guernica entre el 1 de mayo y el 4 de junio de 1937. O sea, hizo 42 garabatos antes de llegar a hacer su obra. Esos garabatos representaban sus ideas. Esta obra rememora el bombardeo de la ciudad de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año por las tropas nazis de Hitler. ¿Ven? Ahora comprenden por qué esta imagen, porque es la gente que estaba siendo bombardeada. Nosotros no preparamos nuestra obra. ¿Por qué ustedes jóvenes no comprenden que su texto debe ser una obra de arte? Ustedes deben escribir bien, deben escribir a la perfección como universitarios, como futuros abogados y notarios. Nuestro texto debe ser algo mecánico o puede ser algo bien elaborado, como una obra de arte. Por supuesto, debe ser bien elaborado. El profesional que triunfa es aquel que se esmera. Pero vayamos al principio de todo. El acopio o captura de las ideas que nos servirán para desarrollar un texto. Usted ya posee la información. Recuerde lo que les dije y usted ya tiene la investigación. Pero debe redactarla. ¿Tiene las ideas claras? ¿Sabe cómo sabe escribir? ¿Tiene definido cuál será el orden de la redacción de su texto?
La mayor parte de personas no. Yo, jóvenes, escribo todos los días. Y siempre hago mi preescritura. ¿Cuál es la preescritura? Ahorita vamos a ver. Algunas personas creen que es una pérdida de tiempo. Se creen muy busas porque lo tienen todo muy claro. Pero si alguien entre ustedes considera eso, pues magnífico, ¿verdad? Hay personas que son genios y no necesitan hacer ese proceso. Yo no soy genio. Yo tengo que hacer mi preescritura. Salvo que usted sea un genio, siempre requerirá de técnicas para hacer su primer pensamiento. Aquí va una técnica muy sencilla y que ustedes ya conocen. Lista o lluvia de ideas. Así, sí, eso ya lo sé hacer. Pero ya lo hizo para generar ideas destinadas a la redacción. Es lo que vamos a ver ahorita. Fíjense que es la lista de ideas o lluvia de ideas es una secuencia de palabras. Se lo voy a explicar en términos prácticos. Ustedes agarran una hoja de papel, una libreta. Después de haber hecho su investigación, tienen en la cabeza todas las ideas, pero desordenadas. Nuestro cerebro es que es una máquina maravillosa, es caótica. Tiene de todo, de todo. Entonces, lo que vamos a hacer es que funcione filtrando las ideas que necesitamos para nuestro texto. Y vamos a empezar a escribir, digamos, justicia. Tengo que hacer un trabajo sobre justicia. Entonces, voy a empezar a escribir en la libreta o en la hoja de papel todas aquellas palabras que fluyan, aquellas ideas que fluyan. Justicia, bla, 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 bla. Sin orden, sin reprimir ninguna idea, ninguna palabra. Porque lo importante es que fluyan normalmente, ¿verdad? Lo pueden hacer en todo momento, en la oficina, el comedor, el vehículo, al margen del periódico, en el baño, en la sala, en el comedor, donde quieran. Lo importante es que fluya su pensamiento completo. Aquí tienen un ejemplo, vean. Así escribe uno. No piensen en orden. Nuestro cerebro funciona mejor en desorden. Conforme va fluyendo las ideas, la van anotando, la van escribiendo. Puede ser una palabra, o dos palabras, o tres palabras. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de lluvia de ideas. ¿Verdad? Esto es lo importante. Aquí ustedes ya extrajeron de su cerebro todas estas ideas. Después de este primer paso, que normalmente, jóvenes, para que funcione debe ser entre 20 a 30 ideas. Cuando teníamos clases presenciales, yo hacía este ejercicio con los alumnos en la clase y les decía, bueno, jóvenes, este es el tema, quiero que generen ideas de 20 a 30. ¿Qué sucedía? Algunos alumnos me entregaban 3 ideas, 5 ideas. A veces hay pereza mental. Ustedes saben que lo peor que puede tener un estudiante universitario o alguien que aspire a una profesión es pereza mental. Quien quiere superarse debe hacer sacrificios y debe dar la milla extra. ¿Verdad? Entonces, aquí tienen ustedes un conjunto de ideas. Este es el primer paso. El segundo es que de esta lista de ideas, ustedes deben escoger aquellas que consideren que son ideas principales. Vean. Y a partir de esas ideas seleccionadas, se establece un primer orden de prioridad para la redacción. Veamos este ejemplo. Contaminación. Digamos, uno empieza a generar ya basura, desechos sólidos, aguas hervidas, plástico, cambio climático, vertederos clandestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Fluyen las ideas. Ese es el primer paso. El segundo paso es extraer las ideas principales.
Vean, teníamos eso, ¿verdad? Aquí está la ciudad principal, ¿no? Basura, cambio climático, falta de educación, falta de regulación. ¿Cómo definí yo estas ideas principales? Pues me puse a analizar cada una de las ideas. Y al analizar cada una de las ideas, vi que cada una de estas seleccionadas engloba a otras. Y, digamos, son como más conceptuales. Esa es la idea. Y eso es lo que define cada uno de ustedes. No hay una fórmula que le diga, no, tiene que seleccionar de tal forma. No, ustedes lo hacen en función del orden del trabajo que tienen que entregar. Si le pidieron a ustedes justicia en Guatemala, por ejemplo, deben seleccionar aquellas ideas que lleven ese orden de justicia en Guatemala. Si les pidieron sobre desnutrición infantil, pues tienen que hacer la lluvia de todas las ideas sobre desnutrición infantil y después seleccionar aquellas que tengan más importancia según el tema de desnutrición infantil. ¿Comprenden? Y estamos ahí. Eso es toda la maravilla. Y después ya ustedes hacen eso. Ya estructuran las ideas seleccionadas. Entonces, tema, contaminación. Número uno, basura. Número dos, falta de educación. Número tres, falta de regulación. Número cuatro, cambio climático. ¿Qué lograron con esto, jóvenes? Vean, fíjense que con esto ustedes ya tienen un principio de estructura de su trabajo. ¿Cómo van a estructurar el trabajo que van a entregar? Que van a entregarle al catedrático, que van a entregarle a su jefe, o cómo van a estructurar su tesis. No requiere mucha ciencia. Lo que requiere es que sigamos los pasos. Y son pasos muy sencillos. Y de esta manera ustedes ya no van a tener el problema de la página en blanco. Porque ya tienen estructurado eso, entonces se sientan frente a la máquina. A ver, basura. Entonces ya tienen sus fichas, recuérdense, todo va unido. Todas las fichas sobre basura. Ahora, ta, 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 ta. Ahora, todas las fichas sobre educación. Todas las fichas sobre las cuestiones de leyes en relación a contaminación. Y por último, todas las fichas en relación al cambio climático. Y tiene solucionado el problema, jóvenes. ¿Es difícil esto, jóvenes? No, licenciado. No, licenciado. Bueno, hagamos un ejercicio. A ver, jóvenes. Trabajemos la justicia en Guatemala. Desarrollen ustedes donde están, desarrollen una lluvia de ideas ahorita. Mínimo 20 ideas, y después van a seleccionar las cuatro principales y las van a poner en orden de importancia de la 1 a la 4. A ver, 3 minutos, jóvenes. Y después voy a pedirles a 3 voluntarios que nos hablen para ver qué hicieron. Pueden comenzar.
¿Listo, jóvenes? Cuando alguien desee participar, por favor, abre su micrófono y lo escuchamos. Licenciado, yo ya tengo la lista. Muy buenas noches. A ver, noches. Compañera, buenas noches. Voy a decir cinco porque yo tengo, hice un montón, pero clasifiqué solo las más importantes. Magnífico, caso, magnífico. Proceso, abogado, juzgado y sentencia. Está bien, ahora denos el orden, las cinco, esas son las principales. Esas son las principales, licenciado, porque yo tengo 12, pero agarré las principales. Entonces, cuéntenos, véanos las 12. Ah, bueno, está bien. Hice caso, proceso, corrupción, derecho, amparos, poder, autoridades, abogados, juzgados, acusados, amparos, sentencias, multas, poder, ya solamente hay. Va, está bien. Ahora denos las cuatro principales en orden, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, yo lo clasifico así. Caso, proceso, juzgado y sentencia. Muchas gracias. Le agradezco. Oye, muy bien, muy buen trabajo. ¿Alguien más, jóvenes? Yo también, Lick. A ver, María Gabriela. Yo tengo 20 palabras. Le voy a leer las 20 palabras y ahí le voy a leer las que clasifiqué. Seguridad, democracia, sociedad, poder, autoridad, corrupción, equidad, igualdad, comunicación, violencia, derechos, leyes, Estado, Constitución, economía, pobreza, soberanía, pueblos, caso y amparo. Muchas gracias. Ahora las cuatro las en orden. Seis, yo clasifiqué 6. A ver, está bien. Estado, derecho, democracia, igualdad y economía. Muchas gracias. Como ven, a partir de ahí ustedes ya pueden empezar a escribir, porque ya se les aclaró el pensamiento y tienen las prioridades de su texto. A ver, una última compañera o compañero, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo puse falta de justicia, corrupción, pena de muerte, justicia plena, equidad, honradez, leyes, conciencia, sentencia, veredicto, fallo, abogados, derechos, imparcialidad. Y las cuatro que saqué fue falta de justicia, corrupción, imparcialidad y sentencia. Muchas gracias, compañera. Excelente trabajo. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿tienen alguna duda, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Como les digo, es un ejercicio muy sencillo, extremadamente sencillo, y les va a dar buen resultado. Yo les digo, yo lo empleo porque mi trabajo de redacción, y siempre hago mi lluvia de ideas y selecciono las tres o cuatro ideas principales, dependiendo las necesidades del texto, y así yo ya me oriento sobre el orden de mi texto. Es algo muy sencillo.
y van a ver que les va a dar resultados. Entonces, jóvenes, si no tienen alguna duda, alguna observación, damos por concluida la clase y les agradezco su atención. Gracias, licenciado.